Berez azoka gardena azoka bat, azoka batean ematen dena da kontsumo harreman bat, komertzio harreman bat, ez? Salerosketa bat. Eta hori da azoka baten helburu nagusia. Hemen etorri den jende guztia etorri da bere mozkinak saltzera, bere produktuak, elikagaiak saltzera. Hau da laborarien ingresoa. Ekoizten duten elikagaiak saltzetik lortzen den dirua. Jendeak esaten du diru laguntzak, ez dakit zer, nio berez nekazari abeltzain baten diru sarrera da, hau. Azoka gardena deitzen diogu, salmenta eremu batean, nekazariak eta bezeroak elkarrekin daudenean. Orduan, oso simplea da, gardena, transparente, esaten dena da, ez dagoela etiketa bat irakurri behar, produktua ezagutzeko, daukagulako, ekoizlea produktu hori saltzen diguna. Eta beraz, berarekin daukagun harremanaren ondorioz, jakin dezakegu dena. Berak kontatuko du hor dagoen gauza bakoitzak ze kostu eduki duen berarentzako. Noiz eta nola egin den, ze ekoizpen eredu erabili duen, zer moduz dagoen, zerbait ona edo txarra balin badago, zergatik uste dugun ona edo txarra dagon, edo zer dan ona edo txarra egotea. Informazio guztia ematen da zuzeneko harreman batean. Beraz, azoka gardena guretzako da, transparentzia hori lortzeko ezinbestean da, harreman zuzena. Gero, gardentasunaren printzipioan ere, badago beste elemento bat importantea, eta da, dauden produktoen atzean, egon daiteken eredua ezin da estali. Ez da behar etiketa bat, hitz egiteko produktu horrek berme batzuk dituela. Y es que la agricultura, si queremos una soberanía alimentaria, tiene que ser una agricultura que nosotras entendemos como agricultura de responsabilidad compartida. El modelo que cada productor o productora opte, por el que opte, no dependerá de su voluntad únicamente, sino de que esa responsabilidad se comparta en toda la sociedad. El objetivo de los y las productoras no es un mercado agrario transparente, sino que es una relación de consumo transparente, donde la cadena de relaciones sea lo más corta posible, lo más directa posible, y además el producto sea lo más cercano posible. Y ahí vamos a otro elemento, kilómetro cero. Pero ninguna etiqueta y ningún mensaje vais a encontrar que os garantice que el productor o la productora que ha producido ese producto lo ha hecho en unas condiciones dignas de trabajo, saludables para esa persona y para su salud, y que además tiene, bueno, pues un entorno ecológico favorable. No hay ni un discurso y no hay nada que te garantice que el productor o la productora, el trabajador o la trabajadora que ha producido ese alimento esté en las mismas condiciones que, bueno, el aspecto ecológico o sea, sus condiciones laborales de vida. Y esto es un problema, porque la industria no puede ofrecer esto. Y eso va a otro elemento, que todos los productores y productoras que vais a encontrar aquí representan pequeñas unidades de trabajo, normalmente relaciones familiares. Konfiantzazko marko bat ematen da geltokin, gardentasun hori emateko. Badakigulako, hemen dauden saltzailea. Eta gu ekoizleok ematen dugun produktuen artean harremana bermatuta dagola eta jakintza hori transmititu daitekela. Eta harreman zuzena daukagu. Eta horrekin gertatzen den bezala komertzio txikiarekin ere.